mejor que WSR. ¿Y qué esta temporada? De camino a Great Wall Series, aquí en WSR nos espera más acción, más emoción. Hola, ¿qué tal? Soy Leillo, 1975, y esto es un vídeo para jugandoenlinux.com. Una vez más, estamos aquí para traeros un juego que, bueno, como suele ser la tónica general en los juegos AAA en los últimos tiempos, pues podemos disfrutarlo gracias a Steam Play, Steam Play Proton. Como sabéis, ese proyecto de Valve, Steam, que bueno, se basa en varios proyectos, entre los que destacan, pues, por ejemplo, el proyecto Wine de XVK, F-Audio y bueno, pues más cosillas que hay por ahí, que ahora mismo no me acuerdo. Bueno, os comento, estamos ahora, como podéis ver en la pantalla, con Grid. Grid es un reboot que se lanzó hace unos meses para Windows y consolas, y que por desgracia, bueno, pues no se ha lanzado de forma nativa por ahora para nuestro sistema. Esperemos, digo por ahora, porque esperemos que la gente de Feral Interactive pues se ponga las pilas, nos haga un poquito el favor y por favor lo porte, porque estoy seguro, segurísimo, que este juego le encantará a un montón de gente que le ha encantado su anterior lanzamiento de esta saga, el Grid Autosport, ese juego que tantos nos ha hecho disfrutar a lo largo de estos años y que tenemos de forma nativa, pues como os decía, gracias a Feral Interactive. Bueno, mientras no llega ese momento, y esperemos que llegue algún día, pues podemos disfrutarlo gracias a Steam Play. Y bueno, pues aprovechando que hoy es Free Weekend, estamos a día 3 de enero de 2020, me cuesta decirlo porque aún no me he acostumbrado. Bueno, pues durante este fin de semana, para, digamos, que aprovechar bien los Reyes, pues nos dejan jugar de forma gratuita para que podamos ver las cualidades, que creo que son muchas, que tiene este gran título, ¿vale? Bueno, pues nada, esto es Grid. Ahora mismo estoy jugándolo gracias a Steam Play y allá vamos, a ver qué tal. Bueno, os digo, estoy jugando sin tener ni idea, es la primera vez que juego. Ya sabéis que a mí me encanta todo esto de jugar, bueno, pues así a la buena de Dios, sin preparar nada, y bueno, pues os comento, lo único que he hecho es ver los niveles de sonido para que no quede muy alto. Después también he puesto las FFV Tools de nuestro querido amigo Bernat, para poder disponer de force feedback en el volante. Estoy ahora mismo con el volante con mi G29. Para hacerlo funcionar he tenido que asignarle los pedales correctamente, porque por defecto no los cogía bien, y también he tenido que calibrarlo, ¿vale? Pero bueno, haciendo esto y utilizando FFV Tools con el mismo fix que se utiliza para Dirt Rally, hemos visto que funciona todo genial, que como veis el rendimiento pues es bastante bueno. Lo tengo en un nivel alto, no lo he puesto en muy alto, me baja quizás demasiado y la diferencia gráfica pues apenas se aprecia, y bueno, pues como veis es un juego totalmente arcade, para nada de simulación. Es la introducción del juego, supongo que bueno, aquí tenemos esto de los flashbacks, que personalmente pues a mí es algo que no me hace muchísima gracia. Como sabéis, yo soy más aficionado a los juegos de tipo de simulación, pero bueno, pues a la gente que le guste más la vertiente arcade, pues puede que le dé mucha vidilla, ¿vale? Y nada, estoy aquí conduciendo en modo automático. Como os decía, los efectos de force feedback están activados y funcionan bastante bien. Se nota cuando derrapas y demás. Y ya veis que hemos llegado de primero sin hacer
ningún tipo de cosa extraña. Y ahora a Indianápolis. Y ahora, bueno, pues a ver. Pasada, Kristen. Grid World Series es tan real que puedes tocarlo. Seguro que la carrera hacia la victoria se convierte en una batalla. Bueno, pues a ver qué tal está esto de Indianápolis. En Grid, en la versión de 2019, el reboot de ese mítico juego que disfrutamos ya hace, creo que más de 10 años, si no me equivoco. Ha perdido en otro mundo. El otro equipo podría aprovecharse. Y chocan entre ellos. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué ha pasado aquí? Dios mío, esto parece Fast and Furious. Bien hecho. Podría haber salido mal, así que aprovecha. A ver qué tal. Lo que no hemos probado aún es el tema de las vistas. Vamos a cambiar vistas. Como veo, pues están configuradas donde suelen estarlo por norma general en estos videojuegos de Codemasters, que es en el, bueno, en lo que sería el botón del triangulito en el G29 o en el Driving Force GT. Vamos a ver qué tal las vistas interiores. Esta sería la desde el parabrisas. Y bueno, esto ya es otra cosa, ya es algo muy diferente a lo que vimos en su día. Fijaos en ese reflejo. A lo que vimos en su día en Grid Auto Sport, que como sabéis, pues tenía unas vistas interiores que dejaban muchísimo, muchísimo que desear. Bueno, me parece que no vamos a llegar de primeros en esta ocasión. A ver si somos capaces de adelantar al menos un coche. A mí siempre me cuesta muchísimo estas carreras de óvalo. Me resultan bastante difíciles. Vamos a ponernos aquí a rebufo a ver si somos capaces de por lo menos llegar entre los tres primeros. Que bueno, aquí hemos entrado un poquito mal. Ya estamos de terceros. Bueno, esto yo creo que se están dejando ganar, pero ¡hala! Bueno, la hemos cagado. Con lo bien que íbamos. Vamos a ver cómo ha quedado el coche. Ni un rayazo. Esto es un poquito, bueno, por adelante, sí. Muy mal, muy mal. Vamos a tener que repetir, ¿no creéis? Otra vez. Motores en Brands Hatch, Kristen. Alex, que no te engañe el cielo gris, porque hoy vamos a tener emociones de todos los colores, sobre todo con esta pista mojada. Si alguien gana en estas condiciones, con toda la presión de hoy, tiene opciones para Grid World Series. Sin más dilación, que empiece la final. Sujetad bien el paraguas, que arrancan los motores. Bueno, pues ahora estamos en Brands Hatch con lluvia. Y lo que puede ser una carrera muy muy divertida. Quizás estas son las categorías que más me suelen gustar. Vamos allá, a ver qué tal. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Por qué tengo que vérmelas así? Ah, vale, empezamos así, muy bien. Bueno. Calma, toma el control de la situación. Eso es, muy bien. Con no nos vamos. Quebran Hatch es muy muy cabrita. Vamos a poner la vista interior. Bueno, aquí se le puede dar brasa, que no pasa nada. Esto es arcade total. Bajamos un poco el nivel de acelerador y vamos controlando poquito a poquito hasta ponernos aquí a rebufo del coche que nos precede, o como se diga. Habría que comprobar
¿Qué tal se juega quitando ayudas, líneas y demás, poniendo marchas manuales? Pero bueno, eso quizás en otro episodio. Está muy bien recreado lo que es la pista esta de Brands Hatch, que por cierto es una de mis pistas favoritas. Es una de esas pistas que cuando no sé cuál conducir, pues es de las que suelo escoger, tipo Spa, Nordschleife. Tiene esta zona aquí, después justo de la meta, que es bastante complicada porque se entra muy rápido y engaña mucho. Y hay que entrar con cuidado, pues es muy fácil salirse. Y estamos aquí ahora. Ahora no puede atacar. Bueno, como veis, esto que estamos haciendo ahora es una presentación de todas las categorías probablemente que podamos disputar en el juego. Como visteis antes, por ciudad con superdeportivos, aquí en circuito cerrado, antes en óvalo, no sé si habrá más, espero que sí, y si no, bueno, pues no está tan mal. Seguro que luego, a medida que se vaya jugando, pues encontraremos más. Y bueno, pues me está convenciendo, la verdad es que mucho el juego. Me está gustando. Y habrá que apuntarlo para cuando esté a buen precio. Que por cierto, ahora está al 56%. ¿Veo? Mala fecha. Ya están todos los boletos sorteados. Ya están todos los regalos comprados. Y no se puede uno permitir el lujo de comprarse algo más ya. Pero bueno, apuntadito queda. A ver de qué llegamos. De sexto, bueno, no está tan mal. Mítico Grand Hatch. Temporada excelente. Vas a liderar Grid World Series. Ya está todo acordado con el patrocinador, así que demuestra lo que vales. Aquí la experta eres tú, Kristen. Pero yo creo que esta será una final inolvidable. Desde un trompo hasta un final apasionante. Siempre recordaremos esta carrera y WSR. Pero ¿y ahora qué? Los pilotos con más talento de la clasificación ahora pasarán a Grid World Series. WSR ha sido el preparatorio para la batalla real, donde los mejores pilotos del planeta competirán en diversas disciplinas para demostrar quién puede superarlos a todos. No puedo añadir nada más, Kristen. Mientras la cosa se calma en WSR, Grid World Series va calentando motores y poniéndose a punto para la mayor acción automovilística. Allí estaremos para acompañaros. Bueno, señores, pues esto empieza. Vamos a pegar. Vamos a ver un poquito qué es lo que tenemos por aquí, por las opciones. Vamos a ver. Vamos un momento a las opciones del juego. Nada, pues aquí tenemos la dificultad media, daños. Bueno, veis que podemos poner, pues, por ejemplo, control de atracción, ABS, estabilidad, que están al máximo, por eso es tan fácil. Bueno, si le ponemos una dificultad un poquito más elevada, no sé qué es lo que pasará. Vamos a ver, difícil. Vamos a poner así, por ejemplo. Daños completos, daño terminal sí. IA difícil, flashbacks 3. Transmisión. Vamos a poner la manual secuencial, por ejemplo. Y la cámara, pues así mismo. Venga, visualización en pantalla, aplicamos. Aquí tenemos pues todos los elementos del HUD. Bueno, como veis es muy configurable todo. Aquí tendríamos los controles, donde podemos editar
los controles de nuestro, en nuestro caso el G29, acelerador, freno, embrague, freno de mano, ¿vale? Le he dado a freno de mano, casualmente es el botón de ir hacia atrás. Aquí tendríamos las opciones básicas de vídeo, las avanzadas, que como veis pues están en alto, ¿vale? Luego, pues en opciones de sonido veis que podemos utilizar varias... tenemos varios controles, música, defectos, comentarios, ingeniero y por supuesto el total. Luego Razenet. No me deja bajar esto, ¿por qué? Bueno, ahora sí. Vale, bueno, pues nada. Información legal, créditos y gestionar los datos, que es para borrar pues nuestro jugador. Tenemos la tienda, que supongo que será para comprar DLCs. Y luego tenemos una sección de multijugador y juego libre, que supongo que será pues donde podemos escoger el tipo de carrera que queramos, ¿vale? Aquí, pues como veis, hay un montonazo de eventos, por lo que estamos viendo. Vale, disciplina, carrera, contrarreloj. Esto es, disciplina no es exactamente eso. Categoría de turismos, stocks, tuning, GT, invitational. Ni idea, esto debe ser para coches antiguos. Bueno, más o menos lo que estamos viendo es que son pues las típicas que nos encontramos en Grid Autosport. Y luego pues aquí tenemos nuestra carrera profesional. Vale, vamos a probar aquí en juego libre, por ejemplo, pues una carrera de turismos. Clase TC2, Superturismos, TC1. Vamos a poner esta ya que está aquí. Tamaño de 16, número de rondas 1. Continuamos y aquí tenemos los diferentes circuitos. El circuito de Barcelona, Brands Hatch, que es el que acabamos de ver, Crescent Valley, Habana, Indianápolis, Okutama, París, San Francisco. Vamos a ver qué tal está San Francisco, que, bueno, pues como sabéis, es el circuito más característico del primer Grid. Y por ejemplo, pues vamos a verlo así de día, orden a parrilla aleatorio. Y ahora vamos a escoger un cochecito de estos que tenemos por aquí. Pues por ejemplo, el Ford Focus. Venga, adelante. Vamos a cogerlo prestado, que no tengo dinero aún. Y vamos allá a ver qué tal. San Francisco es un lugar emblemático, Christel. Los fans han venido en masa. Los pilotos ya van calentando motores. ¿Qué les espera en este circuito urbano? Este circuito es único por sus colinas. Las hemos visto en la tele, pero es fascinante verlas en persona. Hay que abordarlas a la perfección o el coche podría dar un salto. Tal vez hoy presenciemos mucho talento y técnica. O tal vez caos. En todo caso, será una carrera inolvidable. Bueno, pues vamos a darle para adelante. Vamos a correr aquí una carrera en San Francisco para recordar viejos tiempos de aquel mítico Grid de hace ya unos cuantos años, quizás demasiados. Y allá vamos. Bueno, ahora mismo estoy conduciendo con marchas manuales. Le hemos bajado aquí un poquillo a lo que es el control de estabilidad, el ABS, de tracción. Digamos que para tener un poquillo más de control sobre el vehículo, un poquito más de dificultad también.
sí, ya. La verdad es que es otra cosa. También es cierto que es bastante más difícil. Bueno, pues nos vamos a las fantásticas subidas. Vamos a cambiar de... Bueno, para todos aquellos que preferiráis jugar desde fuera, por supuesto, pues también podéis. Vale, no, no solo de vistas interiores vive el hombre. Acaban de pegar una adelantada de tres pares. Bueno. Vamos a concentrarnos un poquito. Bueno, me está cortando todo el rato. Me está cortando todo el rato la inyección, pero bueno, eso es porque aún no tengo controlado lo que es el sonidito de motor para saber cuándo tengo que cambiar de marcha. Quizás voy demasiado pendiente de lo que es el HUD para saber dónde está el nivel de revoluciones. Dan puntos por ir, por cosas como ir en el lado, en el aire, cambiar de marcha. Arcade total. Lo que aún no hemos probado es a tirar del freno de mano. Ahora hemos tirado quizás demasiado, pero bueno, para probar está bien. Me acaban de pegar un toque por detrás. Cachis en la mar. Vamos allá. Ahí está. Bueno, que vamos de último, ¿no? Última vuelta, cruza la meta. Bueno, es bastante irreal la marcha que llevamos. Tendríamos que llevar una marcha un poco más corta para tomar estos giros tan bruscos. Thank you.
nos están ganando por paliza, ¿eh? Bueno, pues aquí se acaba la carrera, hemos llegado de últimos, muy mal, pero bueno, creo que está bastante claro lo que tenemos delante de nuestros ojos, y es que puede ser un juego muy divertido este Grid de 2019. Bueno, pues señores, hasta aquí hemos llegado, espero que os haya gustado el vídeo. Como veis, el juego funciona bastante bien con Steam Play. Para ello hemos tenido que hacer pues un pequeño workaround para que funcionase, porque el juego, bueno, pues funciona con DirectX 12, aunque tiene un ejecutable para DirectX 11, y bueno, pues lo que tuvimos que hacer fue engañar básicamente pues al juego, cambiándole el nombre al ejecutable de DirectX 12 y poniendo el del 11 en su lugar. Os dejo las instrucciones, si queréis, después en la descripción de este vídeo, por si os apetece probarlo, ¿vale? Y nada, esperemos que algún día pues lo tengamos de forma nativa en nuestro sistema, porque yo creo que, como decía antes, pues sería un juego que yo creo que, desde mi punto de vista, pues gustaría mucho a todo lo que es la gente que le gustan los juegos de coches, y que son linuseros también a la vez, ¿vale? Es un juego que, al tener una vertiente más arcade, pues puede llegar a muchísimo más público de lo que es habitual. Pues, por ejemplo, hay juegos que ya son más nicho, como por ejemplo pues D-Rally o Fórmula 1, ¿vale? Esos juegos, pues si no te gustan los rallies o no te gusta la Fórmula 1, pues es muy probable que no te llame nada la atención. Pero en cambio, este Grid, al ser tan variado, al tener tantas disciplinas, tantas categorías, pues, y bueno, pues ser más arcade, menos simulador, pues es muy probable que llegue a muchísimo más público. Y nada, sin más me despido. Como siempre, pues os dejo un montón de enlaces por ahí abajo, ¿vale? Enlaces de nuestras redes sociales como Twitter, Mastodon, de nuestros canales de vídeo como YouTube y Twitch, o nuestros foros y, por supuesto, pues nuestros grupos de Telegram y nuestras salas de Matrix, ¿vale? También, bueno, pues como siempre os recuerdo que si os gusta el vídeo, que por favor le deis a like. Si os gusta nuestro contenido, pues suscribíos y marcad la campanita para que os lleguen notificaciones cuando lancemos algún vídeo, hagamos algún directo. Y por supuesto, si queréis hacer cualquier tipo de comentario, pues nada, lo dejáis por ahí abajo y nosotros cuanto antes lo contestaremos raudos y veloces, ¿vale? Y nada, sin más me despido y como siempre os digo, chavales, ¡hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Hasta luego!